Determine si los pares ordenados 9, 2, y 3,2 son soluciones para el sistema de ecuaciones. Si un par ordenado es una solución para un sistema de ecuaciones, debe satisfacer las ecuaciones o hacer ambas ecuaciones verdaderas. No es suficiente que el par ordenado satisfaga una ecuación, debe satisfacer ambas. Entonces, para ver si el par ordenado 9,2 negativo es una solución para el sistema, sustituiremos 9 para x y negativo 2 para. Y en ambas ecuaciones y ver si satisface ambas ecuaciones. Usando la ecuación y es igual a 2 tercios negativos x más 4, realizaremos la sustitución. Lo que nos daría la ecuación negativa 2 es igual a 2 tercios negativos por 9 más 4. Ahora simplificaremos el lado derecho de la ecuación. Escribamos 9 como fracción con un denominador de 1. Podemos simplificar antes de multiplicar porque 3 y 9 comparten un factor común de 3. Hay uno 3 en 3 y 3 3 en 9. Observe ahora que esto es solo negativo 2 veces 3, que es negativo 6. Por lo tanto, tenemos negativo 2 es igual a 6 negativo más 4. Negativo 6 más 4 es negativo 2. La ecuación se simplifica a 2 negativos igual a 2 negativos, lo cual es cierto, lo que significa que el par ordenado satisface la primera ecuación. Pero para hacer una solución al sistema, el par ordenado 9, 2 también debe satisfacer la segunda ecuación de x más 4x es igual a 1. Realizando la sustitución en la segunda ecuación, tendríamos 9 más 4 veces negativo 2 es igual a 1. 4 veces negativo 2 es igual a negativo 8. Entonces tenemos 9 más 8 negativos igual a 1. Y 9 más 8 negativos es 1 positivo. La ecuación se simplifica a 1 igual a 1, lo cual es cierto. Entonces, el par ordenado satisface ambas ecuaciones o hace que ambas ecuaciones sean verdaderas y, por lo tanto, el par ordenado 9, negativo 2 es una solución para el sistema. Ahora pasaremos por el mismo proceso con el par ordenado 3,2. Nuevamente sustituiremos 3 por x y 2 por y. Realizando la sustitución en la primera ecuación tendríamos dos iguales negativos, dos tercios por tres más cuatro. Escribamos estos tres como una fracción con un denominador de uno. Antes de multiplicar podemos simplificar nuevamente. Hay uno de tres en tres aquí y aquí. Ahora, esto es simplemente negativo dos veces uno, que es negativo dos. Entonces tenemos dos iguales negativos dos más cuatro. Negativo 2 más 4 es 2 y, por lo tanto, la ecuación se simplifica a 2 igual a 2, ¿cuál es verdad? Entonces esto nos dice que el par ordenado 3,2 satisface la primera ecuación, pero nuevamente para hacer una solución al sistema, también debe satisfacer la segunda ecuación de x más 4, x es igual a 1. Realizando la sustitución en esta ecuación tendríamos 3 más 4 veces 2 es igual a 1. 4 por 2 es 8. Entonces tenemos 3 más 8 igual a 1. 3 más 8 son 11. 11 es igual a 1 es falso. Esto no es verdad. Entonces, debido a que el par ordenado no satisface ambas ecuaciones, el par ordenado 3,2 no es una solución para el sistema. Espero que hayas encontrado esto útil.